Global Òmnium ha realitzat este matí una jornada per a visualitzar el rellevant paper de les dones en el món de l'aigua. La empresa ha donat veu a Karina González, directora de GoLab, Gloria Fallos, responsable de Global Òmnium, i a Pura Almenar, responsable de dues plantes potabilitzadores. Les professionals del món de l'aigua han destacat que el paper de les dones en este món deu continuar avançant. Aunque hayamos conseguido romper muchas barreras, siguen habiendo más barreras que romper. Y tenemos que seguir apostando porque los equipos sean mixtos. Se trata de que somos personas que al final todos tenemos las mismas aptitudes, se nos tiene que evaluar como tal, y que por supuesto que se siga apoyando el tema de la conciliación, que creo es una parte crítica y fundamental para que todos tengamos igualdad de condiciones. Hoy es el Día de la Mujer y por tanto pues celebramos o queremos visibilizar al talento femenino y de alguna manera pues un poco impulsar a las organizaciones para que busquen ese talento independientemente del sexo. L'acte també ha comptat amb la presència d'Elisa Valía, regidora del Cicle Integral de l'Aigua a l'Ajuntament de València, que ha volgut impulsar la incorporació de les dones en els càrrecs més importants d'aquestes empreses. Es verdad que en el sector del agua hay mucha disparidad entre organizaciones. Hay organizaciones que son perfectamente conscientes de que no pueden prescindir de la mitad del talento de la sociedad y están incorporando esa visión de género a su estructura, a su organización. Pero también es verdad que hay otras que todavía están muy lejos de un nivel ni siquiera aceptable de la incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad. Este encontre ha sigut valorat des de Global Òmnium com una trobada molt útil i necessària per tal d'aconseguir la màxima igualtat possible.